Hola, hola, ¿cómo estamos? Y bueno, voy a dar unos minutitos más en lo que preparo aquí el, el ambiente de desarrollo. <laughs> no, espérenme. Era el de acá. Oh. Muy bien, déjenme ahora acomodar las cosas para ver que todo se vea correcto. Y ahí está esto. Vamos a... Tenemos la terminal aquí. Para ver el funcionamiento de lo que hagamos. Y de momento um, me parece que nos falta un... Un navegador. Um, nada más para poder este... Espérame. Um. ¿Y dónde se está abriendo? A ver, espérenme. No. Estoy abriendo, pero me sale esto. Y le doy y se cierra. Yo creo que voy a necesitar hacer esto. Listo. Bueno, primero tengo que entrar a a mi cuenta de correo bueno a mi servidor para volver a generar la cuenta de correo que estábamos usando anteriormente ya que la, la borré para no no fuera utilizada de, de mala manera entonces uh, ah no me equivoqué aquí de de dominio un segundo ok Pruebas, prueba, cagüe. Listo, creamos la cuenta y nos vamos a revisarla. Y ahora sí la paso para acá. Listo, ok. Y vamos a ver dónde está acá. Sí, claro, bash Ya voy a empezar a trabajar este, De nuevo con los servidores y, y todo lo de laboratorio Nada más que ahorita estuve un poco La verdad es sí, cansado Pero ya vamos a, a regresar a, a todo esto Bueno, tenemos ahí nuestro archivo de correo Nuestro script de correo Vamos a uh, No me aparecen los comandos anteriores Ok Bash Correo, si no mal vemos en el código, el primer es, la primera variable va a ser quien lo recibe: arroba kawil.com.mx Sale y el segundo es el subject, ponemos paréntesis, prueba de correo. Y posteriormente, la, la tercera variable le vamos a poner: hola, esto es una prueba. En teoría, con, los, con las comillas deberíamos este, poder mandar cal, cadenas completas. Mm. Ah, y si le pongo punto sh, funciona. Bueno, aquí hizo la conexión, aquí hizo esto, y acá vemos si nos llegó el correo. Ahora sí ya nos manda el subject, que aquí tenía un problema, aquí había puesto así. Subject y faltaba una C para que llegara bien el subject del, del correo. Es lo mismo que yo me pregunto. <laughs> Mira, aquí el, el problema o lo que está sucediendo es que yo estoy mandando un, un correo a mi servidor. Entonces tengo, tengo la URL, tengo todo para que llegue. Este, este correo. Aquí está, ¿no? O sea, el puerto y esto. No me está dando la autenticación. Me imagino que es un problema con mi correo. Pero esto mismo, estos relays, tú los puedes configurar. Déjame abajo un poquito la cámara. Tú, los puedes, tú puedes configurar tu servidor interno de la empresa eh, para recibir correos sin necesidad de autenticación. De hecho, hay muchas empresas que así lo utilizan. Eh, en este caso, si existe la autenticación para hacerlo con TLS y otras cosas. La problemática es que ya se vuelve un poco más complejo. Necesitas un certificado, necesitas va varias cosas. Ahorita es solamente y que, no, que no te pida la contraseña. En el caso de pedirte la contraseña, creo que por aquí tenía los. Lo, lo, el, los códigos. Dame un segundo. Dame un minutito. De hecho, eh, más adelante vamos a ver cómo se manda con OpenSSL. El, se hace la conexión, la autenticación. Pero en, el, en este caso, el comando que tienes que agregar si tuvieras, que, si tuvieras una contraseña es este. Outlogin y pones este aquí la, la contraseña. Por ejemplo. Entonces con esto... Exactamente. Pero también recuerda que es cuando. Que ya las, las empresas cuando detectan eh, que estás utilizando mal el, el correo. O sea, para hacer spam, para hacer cadenas y cosas así. Te bloquean la salida de tus correos. Entonces también hay que tener cuidado. Esto es un host que yo tengo en internet y que se puede utilizar. De momento, nada más es para, para esto. Para efectos de, de este momento, ¿no? Pero bueno, así. Como no tenemos nosotros este login. Hacemos eso. Pues era la, la, la manera como se mandaban los correos al inicio. De hecho, dentro de las empresas, con Artnet, se mandaban a través de este sistema. Y bueno, desde, desde muy, muy al inicio se podía hacer esto. Y como puedes ver, hay servicios que todavía lo mantienen. Que, que también existe la forma de autenticarte con OpenSSL para mandar un. Un correo porque te pide que sea por SMTP con el protocolo cifrado en puertos este, seguros también lo hay. Ese lo vamos a tocar otro día. Ahorita lo que estaba nada más terminando era esta parte eh, que, de que el subject llegara correctamente. Y ahorita vamos a utilizar este script para ejecutar otro script, digámoslo así. Ahorita, por ejemplo, lo que vamos a hacer es esto. Tenemos un puerto. Netstat. Menos, como dice Z-Quaker, tu mejor amiga. <laughs> Le ponemos un grip. Uh, aquí me falló el, el símbolo. No. Ahí está. Grip 22. Mm, ah, sí. Y otro es grip. Listen. Para ver qué está escuchando. Entonces, aquí podemos ver que, está, que debe estar nuestro servicio 22 abierto. Ahí. Aquí tenemos el servicio 22 abierto. Sale. Entonces, lo que vamos a hacer es cómo obtener y saber que este puerto está abierto. Yo ya tengo un código. Que, que, que hace eso, pero lo vamos a a, a, vol a volver a hacer aquí para ir poco a poco. Mm, nada más déjenme tenerlo a la vista. Lo que vamos a hacer es comprobar si existe el puerto 22 abierto. Entonces vamos a ir, vamos a ir generando nuestro script. Sale: File, save as a puerto punto sh pero aquí en scripting salvamos copiamos lo de acá esto de la validación necesito revisarlo acá aquí si sí no nos sirve porque nos está regresando que falla cuando en realidad no este bueno no está fallando pero por algún motivo da una respuesta diferente a la que debería dar ok entonces uh... Déjame colocar bien esto. <laughs> TCP 6 está avanzado a mi tiempo. Mira, al, al final, el problema es que ya ahorita todo, todos los kernels de Linux se manejan eh, el TCP 6. Y si ves aquí, te aparecen tanto los puertos acá como acá. Entonces, aquí lo mejor es que pongas un, este, un grip por TCP 6. Entonces ya te salen estos. Y después aquí lo que vamos a hacer es un filtrado con cut, dos puntos de, es, no, menos de, dos puntos, menos f y es 1, 2, 3, 4, 4. Vamos a limpiar la salida con un auc, con un sort, menos u. Y después con un auc, coma, uh, no, es esta, corchetitos, print, uh, ¿cómo era? Dame un segundo. Ya casi me lo prendo de memoria, casi, casi. Ok, aquí va un espacio, el print va un pesitos, uno, y comita, de arriba. Y ah, ya, ya, ya sé, me faltó cerrar la comita que va antes de, de esto. Ah, no puse la comita, ahí está. Mm, aquí hay un tema todavía. <laughs> y, y hay más largos, ¿eh? Hay más largos. Va, va a depender cómo lo quieras tú eh, reducir. En este caso... Mm, Menos D, menos F, Grip 22. Ah, es que hay 22. Pero ¿por qué no sale el 444? 4, 4? A ver, revisemos acá arriba. Ah, es que aquí hay un 22. ¿Sale? Entonces, más bien, el Grip 22, uh, tendríamos que ponerlo. Uh, a ver, a ver. Déjame pensar cómo lo podemos traducir un poco más corto y que solo sea el resultado 22, porque realmente aquí toda la línea tiene 22. Entonces me parece que ese, este grip lo debemos desaparecer de aquí. Entonces va a ser lo que esté en Listen, lo que sea TCP6, la que sea la, la, la parte 4, la única. Aquí metemos otro pipe. script 22 awk, bueno casi, casi está este, completamente depurado bueno, aquí ya, ya me parece que ya no podemos hacer mucho más, porque al final vamos a tener que poner un if para validar esto pero ya tenemos la línea de comando que nos va a extraer la información de de netstat, o sea si nosotros corremos un netstat normal, nos va a, nos va a llenar de la informa, la información la pantalla. Como podemos ver. Entonces, lo que estamos haciendo es con los valores de netstat posterior acá. Este es el puerto. Este es que sea en este protocolo UDP. TCP. La O. Oh, no recuerdo bien qué es. N y a, a es todo uh, netstat menos y una vez para darle. o que nos enseñe el tiempo esa podríamos quitarlo P es programa, haces todo, mira mejor aún, en lugar de a, vamos a poner l y nos lista esto que le quitamos el tiempo nos lo reduce un poco más le quitamos el U porque en realidad no estamos buscando los UDP, solo los TCP. Y ya a esto le vamos a agregar. Ay, no, no he pegado el comando. Ya podemos olvidarnos de esta parte y le podemos pegar esto otro. Entonces y ahí nos sale solo el puerto 22 porque no lo está traduciendo en SSH. Entonces, aquí nos falta algo. Mm, la n, si no. Ahí está. Que nos lo traduzca de servicio a números. Entonces ya tenemos esto. Ahora sí, vamos a copiar esta, esta línea. Y la vamos a reemplazar acá. ¿Cómo hacemos para que nuestra variable... O sea, vamos a meter esto a una variable. Pero como estamos viendo, nos está dando dos resultados. ¿Cómo hacemos que cada uno de estos resultados entre en una línea distinta? Es muy sencillo. Le ponemos aquí map file menos t. Ponemos el nombre de nuestra variable puerto. Un espacio, un menor que, menor, menor que de no. Esto entre paréntesis. Y cerramos todo en un paréntesis. Esto lo que va a hacer es, en, este, en esta variable la va a ser indexada, o sea, va a tener varios niveles. Con un SARS. A ver cómo. Ponme el código completo para que lo probemos. Entonces, este, de esta forma, en esta variable nos la va a crear con, con un subíndice o una matriz. O indexada, o un array, o como lo quieran llamar. Entonces eh, aquí van a residir todos los resultados, solamente vamos a tener que ir uno por uno revisando. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a poner un for, una variable de, in. Ponemos este llamado a la variable y en lugar de este poner el nombre de nuestra variable, vamos a poner corchetes. Vamos a poner puertos, puerto. Puerto, aquí vamos a poner una arroba que va a ser el contenido de nuestras variables. Usted, if any line ends in a new line, strip it. Ajá, exacto. Si hay una nueva línea, córtala, o sea, ponla a la siguiente variable. Entonces, aquí no importa cuántos este, resultados tengamos, nos van a, nos van a guardar todos. SARS. Esto es para mandarlo, este, mandar el resultado, ¿no? Y correr otro, otro comando. From input. Ok, ahorita probamos este, esa, esa versión. Va. Ok, después aquí le vamos a decir, quiero ver... ¿Qué está...? Puerto 22, o sea que me imprima qué puerto es, digo, puerto, la variable D, que es la que va a, estar, va a contener el, lo que va a estar en nuestra variable. A ver, aquí me falta cerrar comillas, punto y coma, do. Después tenemos este, nuestra variable D. Y cerramos. Mm. Ah, aquí déjame ver si está como tipo de archivo shell scripting. Mm, pues sí. sí. Aunque no me está reconociendo aquí algunos. Que esto, que esto es una variable y esto es otra variable. Pero bueno, bueno, lo dejamos así. Entonces le ponemos aquí. If. A ver, dame un segundo. Aquí estoy haciendo una comprobación en una base de datos en mi código, pero no vamos a hacer una comprobación. Vamos a revisar. If D, vamos a poner, no, son estos, ajá. If the es igual a 22. Entonces... Sí, primero vamos a, a probar el, profe, el profesor. <laughs> ¿Qué tal? Pero, pero yo, no, primero vamos a intentar este, revisar si el puerto 22 está arriba y que nos mande un, un correo cuando, cuando encuentre el puerto 22. Y después vamos a ver cómo funciona inverso. ¿sale? Entonces lo que estamos obteniendo aquí es esto. Y ya que, obten que obtenemos ese resultado, lo que vamos a hacer es mandar un correo. Vamos a poner bash. Correo.sh. Prueba. .com mx Asunto. El puerto. Vamos a ver si no nos manda algún error. Está funcionando ahora. Espérame. Es aquí primero. Es el asunto. El asunto es validar puerto. Y la respuesta es esta. ¿Sale? Entonces con esto deberíamos poder recibir nosotros un correo. Y lo identamos y cerramos el. Ah, no, no es if, es... Y no está indentado. <laughs> Ahí está indentado. Es fi. Y terminamos el for con done. Mm, si no mal recuerdo, es, esto es así. Ok, entonces vamos a salvar. Y vamos a correr ahora. chmod más x. Puerto. Ok, entonces ahora corremos puerto más XB para poder ver qué está haciendo el script. Y encontró el puerto 22 y mandó el correo. Y después encontró el puerto 44322. Y como no coincide, no mandó correo. Entonces si nos vamos acá. Mmm, a ver. Aquí debería habernos mostrado que hizo esto. You, you no know, Ok, eso está bien, puerto. Se conectó, escape character. Cerró y después sacó esto. Pero, ¿por qué no nos mandó el correo? Esta parte si la hizo. Esta parte puede ser el problema. Que haya corrido el comando sin los parámetros este, secundarios. Que le estábamos poniendo aquí. Uno y dos. Y este, al menos debería haber llegado la, el correo vacío. Entonces quiere decir que ninguno de estos. fue correcto déjame revisamos acá vemos el, el primer comando que usamos para correrlo así, ah, correos correos sí claro si le pongo el nombre co correcto ah no sí es correo mm, más bien espérame A ver. es correo prueba arroba .com mx, Paréntesis, paréntesis. Si sí, aquí no nos está mandando esto hacia, hacia el correo. puerto puerto. ¿Dónde puse puerto? Puerto. Tienes razón. Mm, puerto, sin embargo, nos. Nada más era una etiqueta. No nos afecta en, en, la, en la programación. Aquí es el problema, no nos está llamando de forma correcta este bash. Y me parece que no le está agregando esta parte. Mm, no. no, pero sí lo corre. La evidencia está acá. Mira. Aquí está, que está, que está corriendo la conexión. Se está conectando, conecta con MX. Aquí te dijo que se conectó y lo cerró porque este, no, no hubo más información entonces vamos a hacer esto vamos a quitar el bash y vamos a agregar aquí los comandos que tenemos en correo es lo de menos creo que me falta un nivel más para identarlo Off. Aquí me falta algo que cierre este off, sí, no. Sí, porque aquí no nos está terminando el el Telnet. Pérdenme un segundo, dejen revisar esa parte. Bash más C para que corra el comando con, con los parámetros consiguientes. A ver, déjenme ver nada más cómo Se cierra el EOF off bien. Uh, ok. うん。<No? S 2> mm. que según esto sí está bien cerrado. Oh, close. ¿Qué tal Jaime? ¿Cómo estamos? Mm. A ver, vamos a, a, a correrlo así. O bueno, a leerlo con CAT. CAT. Puerto SH. No, sí, aquí no, no lo está considerando como que terminó. Si lo corremos. Sí, nos va a decir que la línea 27 y 28, que son las... Estas están de más. a uh, end of file si sí, me parece que aquí necesitamos ver bien cómo mandar los comandos sin interrumpir aquí el en... esta parte A ver, aquí estoy viendo otra opción. Vamos a revisar si con esto no lo... A ver si este cambia el... No. No, necesito ver esta parte. ¿Este correo es para verificar si su servidor da... correo tiene abierto el puerto SH? No. Esto es para verificar si tu máquina o, tu, o el servidor donde estás corriendo el script tiene abierto el puerto 22. Toda esta línea lo que nos extrae es los puertos que están abiertos. Mm, sí faltaba, pero nada más para que esté identado, pero no no nos está afectando esto. No sé si de esta forma funcione. Vamos a probarlo. Telnet, no. No nos da el. No nos no, no, da esta parte. Telnet, supone que hace un input de lo que está acá. Ah. Vamos a necesitar revisar bien esta parte de cómo hacerlo. Uh, estoy buscando. Huele... Ah, ya. Hice mm. esto que... Y ponemos todo esto entre paréntesis oh. así, le ponemos y volvemos a poner el eof, eof, y aquí lo ponemos como si fuera a hacerse una variable. Resultado. Es igual a esto. Y vamos a revisar. Línea 15 a la 28. Síntesis error. Con los paréntesis. De la 15 a la 28. Uh, a ver. Cat. Aquí donde estoy viendo esto es así: mm, no aparece un Spectre of We Looking for Matching, línea 28 dice error no esperado en end of file, ok. Necesitamos ver cómo mandar esa información hacia Telnet. bash menos te off test off una comita. Dices que pongamos esto así y. El comando uh, quitemos todo esto y le pongamos una comita al comando, no así, comilla simple. Mm, si encontró el puerto, después en la línea 23, dice eh, pesitos telmex 26, digo tel Telnet, después nos manda todo esto. Y el comando no fue encontrado. Con comillas simple. Igual y aquí con un sar podría funcionar. Un hecho. Me parece que aquí sí podría funcionar un hecho y después un sark para que lo meta el comando. ¿Qué pasó, cristianos ¿Cómo estamos? SARS bash telnet déjame ver, igual con el SARS que nos comentaba Ushija, podría funcionar el problema ya, ya lo pusimos entre paréntesis y nos manda el el problema que no no sé si sea sars Good Bad sarx hecho a ver si ponemos este hecho todo esto menos el off dos puntos y después le ponemos uh, pipe sargs y le ponemos el telnet Ya sé que es. Una parte de lo que está pasando es que aquí le estoy poniendo como si fuera el el comando anterior, ¿no? Ah, no, si sí es la, la, la para que se conecte con esta cuenta. Y mande el correo acá y después meta las, las variables. Esto es lo principal. Aquí le vamos a quitar esto primero. alerta, puerto, funcionando el puerto está funcionando aunque aquí el de como se lo pasamos este de, de arriba aquí aparece que este no, no va a funcionar, tendríamos que poner declararlo, y después el subject Ah no, ya ya vi, ya vi. Este es este, de nuevo este correo, más bien. Este va acá. Y el subject es alerta de puerto. Ok, lo vamos a englobar solo con paréntesis. Ahí está todo el comando, pero si ves aquí no te lo deja fuera. Es el problema. Si nosotros le hacemos un cat cat puerto, aquí nos sigue diciendo que está fuera de que cuando damos e off todo esto está queda dentro del e off. Entonces más bien necesitamos otra forma de pasarle los comandos al, al telnet. Es lo que estoy buscando. ¿Cómo pasamos los comandos del eco al telnet? Y que estén así saltados. De esta forma, ve. Prácticamente. O sea, podría ser... Veamos eco. Pegar la línea. Mm, y después lo mandamos al comando. no devolvió nada pero tampoco nos llegó correo entonces pues esto no lo está pasando a ver déjame ver cómo es que el off no nos está ayudando para esto para este en específico a ver. Ok, den un segundo. Post, um... A ver, déjenme ver si, si hay otro comando. Mylex. Oh. Quit. O sea, meter en un archivo lo que queremos mandar. Y después pasárselo al, al comando. Mm, puede ser. Pero, mmm, dame un segundo. Según yo, tenemos, tenía un código aparte, déjame revisarlo acá, donde conectábamos a un servidor y utilizábamos algo para englobar los comandos al sftp, pero no recuerdo bien cuál era En un minuto estoy buscando entre los códigos a ver mira, si quieren les muestro aquí tenemos el github ahí y vamos a revisar el repositorio de bash script y conectar archivo conectar archivo Update server, este. Ok. Hecho contraseña sudo apt urg update Ok, este era para updatear. Y después había uno que corría. Licitud. No es este. No, este es para el el de certificados que hicimos. Multicomandos 2. Ok, esto es un SSH para, para agregar el password al SSH, el SSH se conecta y corre este archivo como bash. Pero este es uno, un, me parece que es para dentro del SSH y no nos genera un log. Es este no. No, pensé que nos podía ayudar esa parte, pero no, no veo que no. Ok, entonces vamos a, a, a acomodar un poco el navegador acá y vamos a ponernos a buscar. Telnet, from. Command line, ok. Y vamos a revisar un poco los comandos de, de Telnet. Igual ya en alguno viene una forma diferente que no sea con EOF, aunque eh, me parece que más bien necesito ponerle bash script, lugar de line command from no, eh, bash scripting. Y en alguno debería estar. Si no, vamos a usar otro que vi que es con el comando mailx Hecho open email. Y okay, aquí le dice test.com25. Y Sleep con NCat. Y varios hechos. Y en el script solo pone los secos menos en, en cat y lo pasa. Ok, esa es una opción. run mail. Y los comandos de de esto. Telnet open hello. Bla bla bla. Mm, aquí hay un bash script. Dice Telnet End of Mail. Yo creo que va a pasar lo mismo que, que hace rato que pongamos end of mail, va a pasar lo mismo. Y como que no hay una coherencia de, no sé para qué sirve poner esto acá, si no no te lo cierra. A ver, he recomendado he hecho telnet. O sea, tú dices que si hacemos esto A ver, vamos a ver el que tú nos estás comentando, Telnet11. Ok, vamos a probarlo tal cual está, nada más para, para ver si corre. Okay. Entonces, si nosotros le decimos aquí... Ok, vamos a pasar esto al... Acá. Va. ponemos esto entonces el comando 1 sería este me parece que diste en el clavo después vamos a, a copiar este y ponerlo en el comando 2 después aquí hay que repetir esto ¿Cuántas líneas necesitamos? 1, 2, 3, 4, 5 líneas. Quitamos este. Entonces es... Control set es aquí. 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Va este, después va Subject. Después de Subject va el mensaje. Después del mensaje va un punto que termina el el correo. Y después va el comando quit. Vamos a borrar estos. Y le vamos a dar un slip 2. Y aquí ya iría nuestro comando de, de conexión. Ok. Ahí vamos, perfecto. Entonces lo vamos a guardar y vamos a probar. Bash menos x sube puerto sh, ahí está. A ver aquí nos está diciendo que hay errores. Hello requiere después el correo validar el receptor. Comandos reset data un reconocimiento no reconocido. to many sintaxis error y lo cerró. O sea, system transport solicitud. Hello requiere from mail. Ok mail from revisamos de nuevo acá. Es mail from después eco data. Ah, mira, me faltó el, reci el que lo recibe. Control Z lo borré por error. Entonces aquí deberíamos poner este. Este más el correo donde queremos mandarlo, que ahorita va a ser el mismo, ¿no? Nada más porque estamos haciendo una prueba. En teoría podemos mandarlo a cualquier lado, siempre y cuando nuestro servidor de correos no esté bloqueado por spam. <laughs> va, perfecto. A ver, vamos a probar de nuevo. Mm, ahora nos dijo. Bueno, vamos a regresarnos acá. Y acá todavía no hay un correo. Hello, requiere before mail. Sender not yet given. Al RPC command were rejected with this error. Sender not yet given. Valid RPC command no most present vidata data. Ok. Entonces, eh, de acuerdo al, al que tú nos mandaste... era eco esto terminaba con el sleep punto y coma se cierra vamos a quitar esto que independientemente si está haciendo la conexión lo que no está haciendo es meter bien los comandos vamos a agregarle un sleep a cada uno igual y estamos eh, avanzando más rápido de lo que puede captarlo el telnet a mí aquí hay un un error también. Vamos a revisarlo. Es mail from, prueba KWIL, eh, RPTC2, data, subject, el mensaje, un punto, un quite, quit, y ya. Entonces vamos a ponerles. Ah, no, pero manda todos juntos, si no. No importa que le que le ponga un slip aquí. Lo va a mandar todo junto. De todos modos. Porque lo que estamos haciendo es imprimir primero lo que queremos mandar y después el correo. Send jet, Después. subject Por lo menos aquí ya vimos que, que está mandando todos estos ecos. Después del primero, el sleep lo dejó que pasaran los demás. Ok. Hecho mail from. Okay, déjenme poner acá esto. No, porque los e off son este. Bueno, vamos a intentarlo. No creo que sea eso, pero no perdemos nada. E off. Pero no creo que sea eso. Hecho. E off. Pareciera que dio la respuesta como la esperada, pero mandó foraging host de nuevo. Y si ponemos la línea que nos había dado como resultado anteriormente, en un segundo. Ok, Un punto y coma. Ah, sí, cierto. Aquí tiene, cierto. A ver, vamos a probarlo. No, sigue sin reconocer los comandos. Connection. Pero estaba pensando en que tuvimos una respuesta hace rato de que nos puso todo en una sola línea. Pero no sé si todavía no lo conserve aquí el historial. Así ah, mira, justo. El que estaba buscando. Igual y si quitamos todo esto. A excepción del slip. Igual y así si sí pudiera ser que entrara mmm no reconocí el comando Post. El otro... esperaba que con esto a ver si eh, off No, sigue, seguimos teniendo el, el tema igual y dos comandos. Vamos a hacer lo siguiente: vamos a quitar el e off, Ay. Vamos a quitar este e off, Vamos a dejar el mail, el recipient, el data, el subject y vamos a quitar todo lo demás. Nada más vamos a dejar el quit. Quiero ver si al menos algún comando si sí lo sí usa uno o dos comandos. Mm. El problema es que no vemos la impresión de los comandos. No, el leo el, el final me parece que no es este importante. Porque se va hasta leyendo file. Echo mail from. Mm. spawn telnet nombre login expect send expect send password interactivo ahí vienen más este, formas hice poner un sh al previo al comando Es un comando. Expect. No. Spawn. No, no son comandos. Aquí tienen unos comandos como el script, pero no, no me parecen. que hay un pero dice algo de, de expected a ver vamos a generar otro archivo vamos a pegar esto salvar telnet.sh y vemos si este código nos ayuda bash telnet.sh No lo salvé donde era. No, file, save as. Ah, no. Salvar. Sí, no. Necesitaríamos comandos adicionales y eso ya sale de, del tema del scripting. Necesitamos usar solo bash. Y el tema es que si no lo hacemos con las cosas bases. Eh. Cuando intentamos pasarlo en una empresa donde tenemos cerrada la navegación hacia internet y no podemos instalar cualquier paquete que no sea directamente de los repositorios autorizados, nos cerramos a, a muchas posibilidades. Ahora vamos a intentar algo: mail x-vb asunto. Vamos a ponerle hola. Menos ah, era menos ese. Subject menos R de quién. Pruebas arroba kawil, prueba más bien. .com mx menos s que es el servidor. Le ponemos este de acá es este paste y destino no sé ese si destino sería pues el mismo prueba punto digo, arroba caguir punto mx Ah. aquí puse una comilla de más Mile, si le pongo la i funcionaría aquí mail x menos vb menos s dice que el vb no debería ir no nos deja okay aquí dice qué tal cómo estamos mm... hecho de hecho no este donde tú pones pone que le pongas un slip menos uno a, a todos A ver, lo intentamos de nuevo. Con él. El... Vamos o sea, a, a ponerlo como bien aquí, pero aquí no nos dice que con corchetes, sino con paréntesis. Punto y coma. Vamos a poner por punto y coma. ¿Qué tal, Jerks? ¿Cómo estás? Slip 1 y después slip 2. Déjenme regreso acá. ¿Cómo estamos? ¿Qué cuentas? Ah, vamos a quitar este off. Aquí está un slip. Vamos a copiarlo y vamos a ponerlo. Slip 1. Del 17. Vamos a probar este y ahorita probamos el del 17 en dado caso. Sí que utiliza Netcat para la conexión, ¿no? Mm, ah. Ahí así. echo send not yet given data slip 1 result the command was rejected with the, this error sender not yet given un reconocted command ok ah, entonces ese no funciona vámonos a este otro A ver, vamos a ponerlo aquí arriba y ahorita vemos lo demás. Me parece que la forma de ponerle enters es este más práctica, ¿no? Para poder ver bien el comando. Hecho. Hecho. Uy, hecho. Netcat. a ver. Good, y lo ponemos aquí. Paste. Aquí lo que no sé es en el Netcat nos va a permitir poner el el correo. Después acá pone el correo dentro de un una entrada medio rara. De nuevo Vamos a quitar todo esto. Caí otro. Hecho. Prueba. Alerta. Puerto. Salvamos y probamos a ver qué pasa. Mm, pareciera que sí lo mandó. Esa, esa versión sí nos lo permitió. Excelente. Muchas gracias, DragNet. Es parte de, del tema de los scripting, o sea, hay que saber utilizar muy bien los comandos, pero a veces un comando sirve bien para una cosa y a veces necesitamos usar otro comando. El netcat pertene, este, es una herramienta del sistema, así que me parece una excelente solución. Muchas gracias por el aporte. Y con esto podemos seguir avanzando. Y de hecho me parece que aquí pudiéramos poner alerta de puerto abierto. Y aquí le ponemos puerto. Vemos si podemos traer el, el, el número acá. Salvamos y probamos. Aquí ya nos dice el puerto 22. Aquí recargamos. Y ya nos manda el puerto abierto. Eso le ponemos podemos poner un cron y va a estar validando el puerto. Entonces, si nosotros hacemos mmm, System CTL Stop SSHD. Si no están viendo bien la pantalla, avísenme para subir un poquito más las cosas y lo puedan ver. Que llevo todo el curso metiendo comandos sin que los puedan ver. Entonces corremos de nuevo el, el comando y ahora nos dice que no encontró el puerto, por lo cual, pues no mandó un, un correo. Lo corremos de nuevo ah. y ya nos manda el correo. Sale. Siempre que D sea igual a 22, sí. Porque si, si es diferente, obviamente nos manda fuera y se va al siguiente puerto que haya en la variable. Si hay 50 puertos, se va a ir al puerto que pongamos. Si nosotros aquí le ponemos 43, que es el otro puerto, 44, 322. 44-322. Y lo corremos. Pues nos va a mandar cuando sea 44-322. Y acá vamos a recibir nuestra alerta con este puerto. Ahí el es el chiste de jugar. Ahora, queremos que esto sea eh, más bien aquí. Equivalga a algo. Le ponemos aquí un 1. Y vamos a salvar. Y ahora en lugar de correrlo nada más así, Bash, le agregamos un 22. Y ahora va a validar el puerto 22 y va a mandar el correo. ¿Sale? Entonces de esta forma ya hacemos más versátil nuestro sistema porque podemos escoger el puerto que queramos y va a ser el que nos valide. Mm, aunque aquí hubo un tema. A ver. 22, le puse el 99. Ah, no. No, no, estuvo bien. Aquí nos dice que, que está el puerto 22, el 44322. Y como ninguno se ajusta, no mando correo. Si le quitamos el x menos v, para que ya no nos salga el, el debug, y le ponemos ahora sí este, nos va a decir, ok. Si le ponemos el 22, va a aparecer esto y nos va a aparecer que ya mandó el el comando. Hmm. Habría que depurar esta parte porque eh, lo tome a pesar de que no queramos mostrarlo, pero bueno, ese ya podemos depurar el código posteriormente. Entonces ya con esto nosotros podemos agregar un script donde esté verificando si el puerto está abierto y nos mande una nota. Por ejemplo, si nosotros queremos saber si en la mañana está el servicio del SSH habilitado y queremos que nos lo mande, pues ponemos cron, tab bla, bla, bla. es crontab? Menos L. CH cron menos, menos L. ¿Cuál era el caja? Siempre se me olvida. Contab. crontab menos L. No, CronTAP for Chrysal. O sea, no, no tengo programado nada. Si le pongo un edit, ya nos manda el archivo y le podemos poner aquí. Queremos que. Este. A ver, déjenme ver. No es una cosa. Minutos, hora. Día don... del mes. Si nosotros queremos que sea todos los días, cero horas, le, pon le ponemos, cero, cero, eh, el periodo, el periodo, pronto, no será, ¿Qué? esto, cuál sería el formato, al hacer eso, de crónica, ok, aquí ponemos, cero, cero, un espacio cero, después ponemos eh, asterisco asterisco y al final vamos a poner un 6 de la mañana. si no me recuerdo es minuto hora más bien aquí es a las 6 de la mañana es este día del mes. mes Día o semana, si le ponemos cero, es igual a todos los días, más o menos, entonces este si lo queremos que se haga diario, ah, no, así si queremos que se haga diario a las 6 de la mañana. Con esta configuración en el crontab, tab le ponemos acá bash a ah, primero el usuario si no me recuerdo lo podemos poner como root bash home kawil, scripting puertos.sh y listo Salvamos y todos los días a las 6 de la mañana nos va a mandar un mensaje, un correo, donde nos va a decir que, eh, que, que, ese, que ese puerto está abierto. Si queremos que nos avise que un servicio esté funcionando, podríamos poner ahí este n cantidad de puertos a validar. Que tendríamos que cambiar un poquito el. Este, este programita. Pero podríamos validar. O podríamos poner este, por ejemplo, puerto 22. Copiamos toda la línea. Damos un enter. Pegamos. 40, ¿Qué es? 44.3.22. Volvemos a pegar la línea. Bueno, podemos quitar esto. Ya. Ya ni modo. 999. Entonces salvamos y todos los días nos va a comprobar esos tres puertos. Ya de esta forma, pues bueno, tenemos este, una forma de comprobar de que nos mande un correo cuando, cuando está. Si nosotros aquí le ponemos diferente, déjame ver cuál es el diferente, el comando diferente, mmm, bash, 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 ok, menos ne o, oh. ah, en lugar de esto, ponemos un mayor que, si nosotros salvamos, acá cancelamos porque no, no pienso programar esos, esa verificación de puertos, ¿no? Ok. Si le ponemos puerto 22. Y lo ve arriba. El puerto 22. Uh, si ¿sí le puse el puerto 22. Sí, sí. Está el puerto 22. Hay uno diferente al puerto 22 y me mandó una alerta. del puerto 22. Pero aquí tendríamos que haberle puesto. Cuando D sea diferente, puerto 443 y el 22, cuando fue diferente del 22, nos mandó esto. Entonces, aquí lo que tenemos que hacer es agregar todos los puertos que nosotros eh, conocemos. Mm, a ver, espérame. Esta parte, ¿cómo iría? Por ejemplo, nosotros necesitamos que se corra este script cada minuto para que nos alerte cuando un puerto se cayó. Entonces, cuando el puerto está caído y que, o sea, no aparece en el netstat, necesitamos avisarlo. Entonces, eh, aquí el tema es que tenemos más de un puerto, entonces tenemos que validar todos los puertos que tenemos. Entonces, aquí tendríamos que poner un else if. Y el puerto. Así. Y si esto... En lugar de esto le ponemos 44322. Y aquí ya no nos serviría ese de qué puerto quiero revisar. Tendríamos que meterlo aquí. Porque al final necesitaríamos dar de alta todos los puertos que no son ese para... Para ponerlo. Entonces... <coughs> Si este puerto dice que es diferente al 22... Ah, no es cierto, no es, no es un el-sif, disculpadme. Por... Más bien... T. Este es diferente a... 4, 4, tres Si es diferente de alguno de estos dos, debería mandar un correo. Y en lugar de esto, Puerto está caído. Vamos a revisar si esta es la lógica correcta. Missing sh línea 14. Falta algo. If or a ver si es así. No. Demasiados argumentos. Línea B. Dos puntos. Uh, déjame revisar acá mi tumba burros. Mm. Un segundo. ¿Por qué no tengo...? Uh, a ver. bash script if or usar or ah ok es este doble pipe entonces en lugar de así es esto Y ese sería el or. Mm, Como en nos font. A ver, déjame ver. Aquí nos falta un espacio. Aquí nos falta un espacio. Y... Ahí está. Nos mandó dos correos porque... 43 el, el 22 y el puerto 4, 443 como no le pusimos el menos x menos x v vamos a ponérselo para revisarlo entonces aquí nos dice que el puerto es 22 diferente a 22 aquí no es diferente entonces ya entra 22 es diferente el 4 322 manda el correo y vuelve a checar acá la segunda variable es el 43322, entonces lo es diferente, ok. Aquí si sí es diferente, si sí lo manda, aquí es igual, pero acá es diferente, lo manda. And me parece que sería así. Ok. Y acá, en teoría, mmm, el puerto 22 está caído. El puerto está caído. Me parece que aquí necesitamos modificar la lógica. Porque el puerto 22. Si sí, aquí, aquí nos hizo la comprobación. Déjame. A ver, aquí vimos que ya está limpio. Ahora, si sí lo corro. Que de hecho, esta variable la debería quitar. No manda nada porque el puerto 22 y el 4, 433. Es, este, este es diferente, pero este es igual. Si el puerto 22 es diferente. Por. Input. Ok, hace un for y aparece el, el otro puerto, lo valida y nos dice que si, si el 22 es diferente a 22, pasa. Y después comprueba, el 443 pasa, a la primera comprobación dice si sí es diferente, pero aquí es igual, entonces no mandes correo. Ok. Entonces aquí, siempre que vea un 22 y siempre que vea un 4322, lo, lo va a mandar. En el caso que sea solo 4322, sería esta, esta parte. Vamos a detener el servicio. Me parece que sigue habiendo un problema ahí. Y corremos esta. Si sigue sin mandar, porque aquí encuentra que nada más hay un puerto y coincide con alguna de las dos y pasa. Mm, necesitamos echar un poco más de coco a esta alerta. Para que funcione. Y um, si el puerto 22 no está. Es que me parece que sí tendría que ser anidado. No diferente, sino igual. En lugar de enviar correo, puedes utilizar y recibir la alerta por WhatsApp, o correo a la vez. Sin efectivo, Chrome Job Monitor. Run bash, curl, menos m, reentry, using curl 10 seconds, time to reentry, ok, en python, ya, o sea, este, simple y efectivo, monitor job, en bash, pones un curl menos m10, cool 10 segundos, timeout, retry 5 eh, veces. Cuando intenta conectar 5 veces a esta cadena, manda. Ok, nada sabría habría que ver si, si no es de si pre precio. 0, tienes monitor 20 jobs, 3 tres, tres miembros del equipo, 100 log enter, entries per job. Acceso a lápiz y 5 SMS WhatsApp Credits. O solo puedes mandar 5 SMS o créditos de WhatsApp. Me imagino que también tienes cierta cantidad. Y ya le vas pagando dependiendo cuántos, cuántas alertas o jobs requieras. Está bueno. Está bueno si tienes presupuesto para invertirle. Y también eso es por costo mensual y también está por costo anual. Ah, no, para pagar el, el anual te da el 20%, 20 al final. Está bueno, pero bueno. <laughs> Estamos tratando de hacer todo a través de líneas de comando. ¿Sale? Ah, aquí es un tanto el problema, es la lógica que necesitamos utilizar para eh, verificar si el puerto 22 ya no aparece. El problema es que cuando valida la segunda vez, ve otro puerto. Entonces ahí, este, cuando ve otro puerto, de todos modos te dice que no, que, no, que, que no está el 22. A menos de que pusiéramos un tipo de banderas para que cuando ya valido el 22 se ponga una variable, cambie una variable y se salte el if. O sea, poner un if antes para validar. Este, ¿no? Sí, o sea, aquí podemos poner, como decías, este. Y con esto puedes poner el puerto que tú quieras rescatar del, del código. El tema es cuando vienen este tipo de cosas. A ver, good es un F4, es un grip. Y si le ponemos al grip solamente, a ver, déjame, corro el netstat, vamos a, a depurar este comando. Que es el que nos puede estar generando ahorita el ruido. Paste. Y si le ponemos aquí en lugar de la variable L, entre comillas, 22. Nos sigue sacando otro comando que no es. Nos sigue sacando eh, ese 22 adicional. Necesitamos algo que recorte puntual eh, esta parte del comando. Mm, déjame ver acá cómo tengo la validación de este código. Puertos sh. menos f cuatro sortúa, w k uno es que ahí necesitaba solo todos los los que tenemos sorta a ver vamos a poner un grip uh, specific worth y no vamos a tener que leernos bien todo el comando grip para ver si tenemos un <coughs> ah mira aquí está Close dice paréntesis quizás sea esto lo que necesitamos y ya con eso ya nos quitamos este la problemática que estábamos teniendo entonces quitamos esto y le ponemos veintidós. Está detenido el servicio. Start. Y ya, perfecto. Burakumin. ¿Cómo estás? Sí, este te sirve para checar el destino. También lo puedes usar como localhost, pero si quieres saber si tu servicio está arriba por el puerto, es mejor el netstat. <laughs> en QBasic ya, ya es antaño. Yo manejé Basic, no QBasic, pero sí, ya también es antaño. Pero aquí estamos con, con Bash. Entonces, lo que tenemos que hacer es cambiar esto y poner aquí la variable. Entonces, déjame co corto esto ya lo pasamos para acá ahora sí eh... a ver cortamos eso cortamos esto aquí le ponemos la variable a ver. y me faltó una cosa que se borró listo entonces con esto si nosotros le ponemos la variable ya tenemos que poner aquí. Aquí en lugar de que es igual es diferente o vacío, porque cero es diferente. Entonces nos tendría que mandar la alerta. Entonces si nosotros ponemos aquí, línea 14 binary, operator expected, se quedó en espera porque... El puerto 22 está abierto, pero mmm, me parece que aquí falta algo. O es al revés este el comando. Ah, es que es al revés. A ver si con esto ya queda. Acá se supone que nos mandó el correo. Ah, no, no llegó. Ok. Ok, el puerto 22 está abierto. No nos manda correo. Y si detenemos el servicio. Ahora sí, nos manda correo. If this es igual a 22, entonces echo hello oleteng. Ah, <laughs> si le ponemos el, el el dominio al que tiene que mandar la conexión quizás funcione, solo quizás funcione mail nc26grip y fue diferente No, me parece que aquí, aquí está habiendo un error. Si sí, D es diferente a 22, el puerto D está vacío. Grip. Puerto 22. Ok, AWK print es uno, entonces está vacía la variable. A ver qué me dices aquí. Pero sigue siendo. y estimado, te estoy siguiendo desde el celular. Gracias, Charlie. Pero sigue siendo lo mismo realmente inglés y microcontroladores configurados para ello. A escala que, si no me equivoco, nanoscópicas. <laughs> tipo de MOSFET de una fuente. al Parecerse que muy lo cambió un especialista, aunque el datasheet está en la mano mía. Y seriosamente Google no me arrojó muchos datos al respecto. Al menos espero probar un Arduino alguna vez hasta ver si puedo ir. ¿Qué? Okay. Modo retro. Efecto, profesora Al menos espero probar un solo Arduino. Ok. Eh, me parece que es string. Pero al ser string... Mmm, aquí el tema... El, no, no es esto. Sí está, valid, está validando, pero me parece que aquí se, se pierde. De hecho aquí no debería ser esto. Debería ser esto. Más bien, para que valide diferente pero mmm, el, la problemática está partiendo del hecho de que eh, d está siendo vacío entonces tendríamos que hacer un if con variable vacía Rush. El problema es que como está tomando una variable algo vacío z bar El sin una variable se desarma o establece una cadena vacía menos z De este o es menos z, si está vacío, si menos z, entonces mmm, no, no parece funcionar así. Y si variable ten, entonces la variable existe y no está vacía. Echo, la variable no existe o está vacía. Entonces a ver dash mmm, d entonces y no nos manda correo es de conexión okay hice, hice muchos intentos <laughs> disculpe he probado ese pcb desde su materia prima o desde de lenguajes, solo programación de lenguajes, este, más o menos algo con Python en, en Raspberry, pero no tan profundo. Ahorita nada más necesitamos poder validar las variables vacías para poder concluir. La siguiente sintaxis bash verifica si pram no está vacía, este no está vacía, por ejemplo, pram vacía. Not zero. No hay salida, está bien, pero cuando PRAM está vacía, excepto por un o más caracteres de espacio, entonces el, es diferente. Veis, si hay un espacio, no soy cero. De hecho, no, hay nota cero, aquí no hay salida y está bien. A ver si ponemos menos z Okay, salvamos esto. Déjenme ver una cosa. Okay. Entonces acá y probamos. Mm, no, parece que no está este. From the in. Okay. Ok, después va el grip, va el WK, print, es igual. Aquí el tema es que cuando estamos tomando el print, no, aquí nos lo toma como cero, entonces D, y toma como D. Y pasa esto, pero no lo está pasando. Acá. Esto no nos está funcionando. ¿Cuál de las siguientes? Mm, igual y así. Convirtiéndolo en string. Y si lo hacemos así. Acá tampoco. Mm. está vacía if menos n variable menos un set variable no existe la variable existe pero, pero no está vacía menos n entre paréntesis menos un set no existe no está vacía que nos devuelve y ahora probamos si la cadena está vacía if variable entonces la variable existe y no está vacía else la variable no existe la variable existe, pero está vacía. Menos n. Acá nos dice que, me, que en lugar de z es n. Y dentro es la variable menos a. Ah. A ver, es la variable con un con un pequeño giro un set No porque le estamos metiendo más ruido, eh, se decía solo a programación de lenguaje si te entiendo bueno, paso por ahí mi juguetito de po luz. Pues no es de pobreza, se ocupa también en las empresas para, que, para trabajar. Todo lo de Arduino, todo, todo eso ya lo utilizan a nivel empresarial. No es lo más recomendable, pero ya se usa. Menos V bar es comprobada bar si sí define menos Z bar es comprobada si bar se expande a una cadena nula. Así se puede utilizar menos bar con. A ver, en bash proponen doble corchete. A ver, déjame revisar. Es A, correcto. No estoy leyendo toda la sintaxis. A ver, ok. Entonces es menos Z. Vamos a quitar esto. Vamos a quitar esto. Y nada más lo dejamos con los paréntesis. Ay. Yo y mi ceguera. Mm. If menos z variable es así. Y si le quitamos esto, en teoría también debería te ser lo mismo, pero no lo toma. Entonces, si nos vamos a. No, era acá. Dice bar menos v menos z. Que tenía que dar en el anuncio. Menos bar, and menos z, menos v, De and. No, seguimos sin, sin obtener un resultado válido. Para esto, menos z igual a variable punto y coma do what you want. ¿Por qué no nos está funcionando esto del menos z? Disculpen. Ah. bar punto y coma entonces bar menos z de la variable que hay un espacio igual es por los espacios que exagere con los espacios si puede ser eso no puerto de mm. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no estamos teniendo un avance? O poner el. Lo bueno de esto es que no está vacío. Pero al estar vacío no lo manda. Y si iniciamos el servicio aquí ahí cuando no está vacío sí manda el correo okay y si lo ponemos así no manda el correo okay no mande el correo cuando el puerto está abierto. Eso es correcto. De hecho, acá deberíamos tener uno. Sí, un correo. Pero si nosotros le dejamos así y ahora detenemos el servicio, no mande el correo. Ay, esta variable nula, en serio, me está matando. Empty, no empty. A ver si le ponemos n. No, empty. Y le ponemos un else. Hecho. Esto está bien. Vamos a cerrar y ejecutamos. El servicio está detenido, no manda nada. Y dice: si no está vacío, entonces debería mandar un correo. Pero no nos llegó ningún correo. Entonces aquí hay un problema con la validación. Quizás del mat file. Ah, ya sé cuál es el problema. Ay. Horas, horas con esto. Para que el problema... Ah, no, es este... Es este. Ah, no, no. No, sí estoy bien. Sí estoy bien. Q diferente a... Ah. Y ponemos que sea diferente nada más ne y quitamos esto quitamos esto al final no nos sirvió de nada le ponemos menos ne a variable 1 es que aquí no sé por qué bueno y detecta que la variable es 0 o está vacía porque no se hace el, el for, a ver si quitamos el for, no es cierto porque el for no está pasando la variable um, si solo tenemos uno yo creo que podemos cambiar esto ah. igual pesitos Que si es así, quitamos el for, ya no necesitaríamos validarlo, no sería de sería puerto, quitamos el don, a ver, okay. Ahí ya no, ya no lo da. Más bien el, el tema era, era nuestro for que nos estaba interrumpiendo. Y si el servicio está arriba... Ok. No lo manda porque los puertos es diferente al 22. No. Como no es diferente, no pasa el if y no nos manda alerta. Entonces ya este script... Podríamos eh, utilizarlo. Ah, bueno, aquí. aquí. podemos validar. Nada más para ver que el comando corra bien. Y vamos a ver si con este validar. Ahora aquí sí nos dice que se corrió bien el comando. Ok. Como el puerto 22 está abierto nos dice que no, que no pasa ahora, de nuevo y ya nos dice que corrió, corrió bien el comando y ya nos llegó perfecto, bueno entonces vamos a subir este comando a nuestro github para que puedan eh, descargarlo bash scripting agregar crear un nuevo archivo creamos las líneas de comando valida no, qué es Alerta correo fallo puerto Para validar si sí, puerto no está funcionando ponerlo en pronta Y creo que me falta el nombre del archivo. SH. Ahí está. Y listo. Podemos verlo acá. Ya. Y bueno, estuvo larga la sesión. No esperaba de extenderme tanto, pero por mi afán de que si salían más de un resultado con 22 sin delimitar que la búsqueda solo fuera 22. Pues nos salía a tener que validar todos los puertos y eso era con un for, pero después cuando lo quitamos ya no necesitábamos ese, ese for y entonces solo, podían, solo debíamos correr este. Ahora esto se pone en un cron tab cada 5 minutos, pon tú, o cada minuto, cada dos minutos. El problema es que mientras esté abajo va a seguir mandando correos. Ahí o lo detienes cuando suceda eso, o hay que agregarle una validación para cuando ya mandó el correo guarde un archivo con la, una variable donde diga que ya lo notificó y que después de cierto tiempo, o sea, podemos poner un timestamp en, en ese archivo de esta toma se tomó cinco minutos, esperar 20 minutos, media hora y ponerle que lea eso. Eso lo podemos ver en el siguiente, pero por lo menos ya pudimos este, hacer una notificación por correo eh, de, un, de la caída de un puerto. Esto del puerto puede variar, puedes poner el comando que tú quieras para encontrar ya sea el servicio, ya sea... Eh, un archivo o alguna cosa. Y que te mande la notificación. Muchas gracias Dragnet. Aquí seguimos. Aquí seguimos y vamos a... A, a seguir con ello. ¿Va? Pues bueno, yo que este... Aquí... Hasta aquí llego. Porque ya nos tardamos. Y tengo que prepararme la cena. Pues bueno. Muchas gracias por seguirme. Eh, hago videos... Martes, jueves y viernes Más o menos de 6 de la tarde 6 o 7 de la tarde empiezan Es de una hora, hora y media Digo, hoy nos extendimos un poco más Pero bueno, y los viernes puede ser un poco más largo Muchas gracias este Jaime Por estar aquí Y vamos a ver si hay algún canal O recomiendan algún canal para hacer un ride El otro día encontré uno Pero creo que ahora no está streamiendo no, ciencia y tecnología en español. Estoy yo. Printing margin Y hay un cuate con tres espectadores. Vamos a ayudarlo. Que todos necesitan un empujón. Sí, están en GitHub. De hecho, si sigues la liga, vas a encontrar este mi GitHub. Escrizar. Está en Bash Scripting y todos los códigos que hemos trabajado, aquí los hemos visto. ¿Vale? Pues bueno, los dejo en, este, en un raid. Hasta la próxima.